Este video es realizado para los estudiantes del Colegio Rural José Celestino Mutis. En el tutorial de hoy vamos a ver algunos consejos básicos para mejorar nuestra presentación de tareas y trabajos. Vamos a ver dos opciones. La primera de ellas es cómo fotografiar documentos de manera correcta. Para eso debemos tener en cuenta cuatro factores muy importantes: iluminación, ángulo, encuadre y enfoque. Primero, vamos a asegurarnos de tener una correcta iluminación. Lo que les recomiendo es que se realice la fotografía con la luz natural, ya que tendremos una mejor distribución de la luz. Sin embargo, si no pueden tomar la fotografía en el día por alguna razón y les tocó en la noche, debemos tener una luz externa, como una lámpara, una linterna, etc. No vamos a usar el flash del celular. Con nuestra luz externa vamos a apuntar desde un costado del documento. No podemos apuntar sobre el documento, ya que la foto nos quedará con un parche sobreiluminado y no se podrá leer el documento en esa parte. También debemos evitar sombras que tapen el documento. Segundo paso, un ángulo correcto. Vamos a asegurarnos de que nuestro celular esté paralelo al documento y que se encuentre justo encima de él. Evitar en lo posible cambiar este ángulo del celular. A continuación, revisaremos el encuadre. Esto lo logramos acercando o alejando el celular del documento hasta lograr que se vea todo en nuestra pantalla. No podemos dejar partes por fuera. Finalmente, todos estos pasos servirán de algo si el enfoque de la cámara es el correcto, ya que si no tenemos un enfoque correcto, de nada servirán los anteriores pasos, pues la foto quedará borrosa. En la mayoría de los celulares, se logra enfocar el documento con solo tocar en la pantalla. Así que asegurémonos de tener un correcto enfoque. Con esto, hemos terminado de fotografiar nuestros documentos. Por último, revisemos las fotografías antes de enviarlas al docente y veamos que cualquier persona pueda leer lo que escribimos. La segunda parte de este tutorial va enfocada a cómo escanear documentos con nuestro celular. Esta opción es la más recomendable a la hora de subir nuestras tareas, pues nos traerá muchos beneficios. Podemos tener todas nuestras fotografías en un solo archivo PDF. El tamaño será mucho menor que si subimos foto por foto y evitaremos problemas de espacio al momento de subir los archivos a la plataforma. Para esto, lo primero que debemos hacer es descargar alguna aplicación que nos ayude con el escaneo. Algunos celulares modernos ya vienen con esta opción de escanear. Sin embargo, para los que no tienen esta opción, estas son algunas de las aplicaciones gratuitas más conocidas y fáciles de usar: CAM Scanner, Office Lens, Adobe Scan. Para este ejemplo usaremos CAM Scanner, sin embargo es bastante similar para todas las aplicaciones. Damos clic sobre el icono de cámara o escaneo. A partir de este punto vamos a tener en cuenta los mismos cuatro pasos mencionados anteriormente. Recordemos: iluminación, ángulo, encuadre y enfoque. Cuando tomamos la fotografía desde la aplicación, podemos ver que esta nos ayuda a mejorar el encuadre mediante un rectángulo. Con él podemos abarcar solo el documento que necesitamos y evitar partes externas de la foto, como la mesa o la superficie en donde estemos tomando la misma. Luego de que estamos satisfechos con el encuadre, vamos a dar en siguiente. La aplicación automáticamente mejorará la vista del documento mediante algunos filtros. Ojo, si vamos a cambiar alguno de los filtros, asegurémonos de que se vea correctamente. Ponemos nombre a nuestro documento y a partir de ahora podemos tomar y almacenar tantas páginas como deseemos, dando clic en la cámara y repitiendo los pasos anteriores. Luego de tener todas las páginas escaneadas, vamos a exportar como archivo PDF, dando clic en el icono que dice PDF. Enseguida vamos a dar sobre el botón de compartir y ya lo podríamos enviar a WhatsApp, al correo, a la plataforma o a donde necesitemos que esté el archivo para descargar. Si comparamos el resultado de nuestra fotografía sin escanear y el resultado con escaneo,
podemos ver que la calidad es mucho mejor en la opción de escanear. Por eso les recomiendo que sigan y usen esta opción, ya que con esto evitarán malas calificaciones porque el docente no puede leer el documento. También será más fácil la revisión de la tarea para el docente, evitarán problemas como que la imagen quede invertida, evitarán problemas de espacio al momento de subirlo a la plataforma, entre otros beneficios. Con esto terminamos el tutorial, espero les sirva y lo pongan en práctica. Hasta otra oportunidad.